Teremos uma mesa que eu creio será muito importante, muito interessante, porque ela trabalhará com conceitos que o professor Juan Martínez Arier tem adotado e abordou na sua conferência anterior, e teremos a oportunidade aqui de verificar quatro diferentes perspectivas, quatro diferentes experiências, eu diria que quatro diferentes formas de operar, de operacionalizar o conceito dos conflitos ecológicos distributivos e, nesse caso, relacionados à água. Então, nós teremos nessa mesa a participação de Javier Bogantes, que está, creio que está chegando. Javier Bogantes é presidente do Tribunal Latino-Americano da Água, vive em Costa Rica e certamente terá muitas informações para compartilhar conosco. Depois teremos a professora Rocío Bustamante, da Universidade Maior de San Simón, em Cochabamba, na Bolívia. Em terceiro lugar, Gustavo Sanz, secretário executivo da Rede Mercosul do Uruguai. Ele vai nos explicar em detalhes o que significa a Rede Mercosul. Desculpa. Gustavo Danz, perdão. E Sara Larraín, que é diretora do programa Chile Sustentável e membro da Coordenadoria Nacional de Defesa da Água e Vida, Defensa del Agua y Vida do Chile. Portanto, sem mais demora, passamos a palavra para Javier Bogantes. Cada um terá 10 minutos para sua exposição. Por favor. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Esteban Castro y a la organización, felicitarlos por la forma en que se han llevado todo este evento, a todos los que han trabajado en los diferentes campos. En primer lugar, quiero remontarme a 800 años antes de Cristo, un pensador que en realidad creo que hace la primera máxima ambiental de la historia. Hesiodo nos dice: no orinéis en las aguas y las fuentes que van hacia el mar, tampoco satisfagáis otras necesidades, pues será muy funesto. Este pensamiento tiene una gran trascendencia en cuanto a lo que ha sucedido en los últimos décadas en América Latina. Y digo las últimas décadas porque en los últimos 20 años es donde hemos visto un avance mayor en cuanto a lo que es estas políticas degradantes, estos flujos perversos que se han extendido de diferente forma en los países de América Latina. Hay cambios que no se daban quizá a principios de siglo, en donde coroneles políticos se han convertido en empresarios, y estos empresarios se han venido a aunar en sus proyectos productivos, sus proyectos empresariales, con los intereses transnacionales. En este cuadro, que solamente lo voy a utilizar rápidamente, podemos ver que en los últimos 170 años el planeta ha llegado a una situación que solamente nos propone dos posibilidades: hacia una civilización extrema, no sustentable, hacia una catástrofe socioecológica, o hacia la rearmonización planetaria, con la conciencia ecológica y a la madurez socioemocional del hombre a la luz de la ciencia. Las afirmaciones que hice al principio las hemos podido ir corroborando a través de una multiplicidad de casos que el Tribunal Latinoamericano del Agua ha recibido en los últimos 10 años.
y hemos podido identificar cómo hay diferentes sistemas de producción que están afectando a todo el subcontinente y que por lo general se repiten en los casos que hemos recibido. Uno de los que realmente preocupa más y creo que es uno de los casos que se repiten en casi todas las audiencias, de las cuales hemos realizado 5 en Latinoamérica y una internacional en Estambul, son los casos de minería. Minería que básicamente son relacionados con proyectos mineros de compañías canadienses. El otro aspecto que es fundamental es el tratamiento de los efluentes. Solamente un 14% de todos los efluentes, las aguas negras de América Latina, están tratadas. Ustedes pueden imaginar lo que está sucediendo con las aguas naturales. En Brasil creo que es tan solo un tercio de los esgotos están con un tratamiento apropiado, así es que estamos convirtiendo las aguas naturales en carcañales, en basureros, en aguas hervidas. Y otro de los problemas que también hemos recibido es lo que tiene que ver con los botaderos de basura. Estamos en una sociedad de consumo en donde es incontenible la forma en que estamos consumiendo y todos los desechos que esto implica. Nos dice Jacques Derrida: la justicia no es un concepto jurídico o político, es por venir, está por venir, tiene que venir. Hay un porvenir para la justicia y solo habrá justicia en tanto sean posibles acontecimientos que excedan el cálculo, las reglas, los límites. Precisamente la experiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, esto es lo que ha hecho: exceder el cálculo, las reglas, los límites. Cuando realizamos la primera audiencia en San José, pensamos que iba a ser un fracaso y que no se nos iba a poner atención en la perspectiva que buscábamos, que era fundamentalmente que los gobiernos y empresas denunciadas asistieran a la audiencia, en las cuales aplicamos siempre como una condición fundamental el debido proceso. Y en esto quiero diferenciar al Tribunal Latinoamericano del Agua de otros tribunales que se han venido realizando, en donde realmente la estrategia y el método son totalmente diferentes. Este pensamiento de que la justicia no es un concepto jurídico o político es de gran importancia para las luchas y los trabajos que hay que realizar en cuanto a estas situaciones de corrupción, en cuanto a estos flujos perversos que en buena medida se están apoderando y están destruyendo y están afectando los derechos humanos, los derechos ambientales, el derecho a la vida y al agua. Y es importante porque muchos de estos proyectos se realizan de acuerdo a la legalidad. En las últimas décadas, empresas y gobiernos, incluso militares, se han aunado esfuerzos para realizar proyectos injustos legalmente. Y esto lo hemos podido comprobar, como pueden ver, en la multiplicidad de casos que no voy a ahondar porque hay poco tiempo, pero hemos dividido los casos en cuanto a las problemáticas más, digamos, más difíciles y más continuas, como embalses y trasvases, industrias extractivas, obras de infraestructura, contaminación agroindustrial, industrial y aguas hervidas. Todos estos, que me imagino que no se pueden leer porque tendría que ampliarlo y ahora es un poco complicado, pero pueden ver que esta multiplicidad de casos tienen que ver con proyectos empresariales que se manejan a partir de valores completamente diferentes a los valores ecológicos. Y son explotación, expansión, competencia. El predominio de estos tres valores sobre los otros valores, porque en realidad uno de los planteamientos del tribunal es el trabajo axiológico
y cómo podemos incidir por ello un tribunal ético, pero también científico-técnico. Y es que la ética nos plantea, en principio, de una manera muy sintética, la vida deseable. ¿Cómo quisiéramos que fuese la vida? Un filósofo y mago, y uno de los, creo, más importantes especialistas y filósofos de la naturaleza, Giordano Bruno, quemado por la Inquisición en 1600, nos dice: si bien hay muchas cosas posibles que no son justas, nada hay, empero, justo que no sea posible. Y en esta perspectiva es que el tribunal ha venido realizando un trabajo en donde aquí les enseño, disculpen la interrupción, los casos que se van a presentar en Argentina, pero no voy a ahondar en esto ahora porque hay poco tiempo, pero como pueden ver, muchos de ellos ubicados en Argentina, en Centroamérica, México, Brasil, tienen que ver con esa búsqueda de justicia. Una justicia a la justicia, pero realmente creo que es una justicia con respecto al error de creer que los sistemas legales y los sistemas jurídicos en Latinoamérica son justos. Javier. La técnica utilizada por abogados expertos para poder penetrar los territorios indígenas es realmente alarmante y corrupta. Rápidamente les voy a enseñar algunos de los casos que se han presentado a Audiencia 2000, para que tengan algunas imágenes de los jurados. Podemos rápidamente ver cómo en estos lugares de juzgamiento se han ido presentando casos que tienen que ver con la afectación de poblaciones enteras, algunas de ellas como los casos de Guerrero, los casos de los acuíferos en Guanacaste, Costa Rica, casos de una gran trascendencia como el transporte de material radiactivo por el canal de Panamá. Podemos ver, por ejemplo, audiencias en donde los casos se repiten. Es importante ver esta situación, cómo las poblaciones son expoliadas, cómo el agua en muchas poblaciones en América Latina es expoliada para proveer polos industriales, dejándolos en una situación de indefensión, y cómo el tribunal ha servido para manifestar esto en instancias públicas y también llevarlo a los canales pertinentes, en donde se pueden realizar importantes tareas en cuanto a poder cortar ciertos recursos de la banca internacional, poder denunciar a los consumidores en Europa, en Estados Unidos, sobre las malas acciones de sus compañías. Creo que lograr esto con las compañías mineras canadienses es algo fundamental. Tenemos un gran conocimiento, digamos, debido a los casos que se han presentado. Y para terminar, decirles que normalmente me interesa aclarar esto: el tribunal es un tribunal científico-técnico. Para poder funcionar, para poder atender casos, tiene que haber un sistema probatorio bien ejecutado, y quería decir que en este sentido no hay, por lo que hemos tenido la experiencia del tribunal, normalmente los grupos que trabajan preparando un caso son interdisciplinarios, se une la gente de las poblaciones con los académicos, con los expertos, con los que están estudiando, los que han tenido la posibilidad de conocer, digamos, mejor la situación en las academias. Y esto ha tenido un muy buen resultado, porque esta preparación nos ha servido para enfrentar a bufetes de abogados que por lo general se van contra el tribunal después de que se realizan las audiencias, tratando de acusarnos por difamación o por otras situaciones. Entonces, agradeciéndole la atención y esperando que podamos responder algunas preguntas si tienen alguna duda. Muchas gracias.